En el día de hoy queremos contarles que la Universidad de Antioquia Sede Sonsón cerró su semana institucional con variada agenda deportiva. El taekwondo fue protagonista. El taekwondo fue uno de los deportes privilegiados en la semana institucional de la Universidad de Antioquia Sede Sonsón. A través de esta modalidad deportiva se garantizó cuerpo y mente sana para los estudiantes. Es un espacio que brinda regionalización, bienestar, para que cada uno de los estudiantes universitarios tengan diferentes alternativas fuera de su vida académica, que es muy exigente, tengan la posibilidad de esparcirse, de tener otros y de adquirir un nuevo estilo de vida basado en la marcialidad, en el taekwondo. Todo este tipo de actividades hace de que los estudiantes universitarios tengan más sentido de pertenencia por nuestra alma mater, haciéndola querer muchísimo por toda la sociedad antioqueña. Un buen balance deportivo que desplegó actividades en el triatlón, voleibol, fútbol sala, entre otras modalidades, continúan posicionando a la Universidad de Antioquia como gran centro de formación integral en la localidad. Bueno, yo pienso que la universidad está haciendo una apuesta muy grande con el fin de ir a diversificar un poco la oferta deportiva también en la localidad. El hecho de que tengamos un semillero de taekwondo por un lado, de que ya empecemos con la iniciativa de realizar la triatlón y el semillero de natación, pues obviamente dan cuenta un poco de la facilidad que tenemos y la proyección que la universidad tiene. Ha sido un balance muy positivo, sin embargo la gente ha participado, los mismos estudiantes de aquí de la universidad, la gente, la comunidad en general. Esperamos que para el próximo año también en estas jornadas universitarias en octubre pues nos acompañen y puedan asistir a todos estos eventos que también son extensivos a todos por fuera de los estudiantes. Entre tanto y estos buenos eventos deportivos, el semillero de taekwondo y la Universidad de Antioquia proyectan su futuro. Ahora aquí en la universidad hicimos una pequeña demostración de todo este proceso que estamos llevando durante esos 4 años que tenemos de existencia. Ahora nos vamos a preparar para el campeonato que tenemos en diciembre y ojalá con todas las expectativas y toda la disciplina del mundo para continuar con ese proceso que llevamos, y muchísimas gracias a ustedes por tenernos en cuenta en este espacio. Por un lado, en el semillero de taekwondo pues hay estudiantes egresados nuestros que ya están en las ligas mayores, por ejemplo, de esta disciplina deportiva. Esto da cuenta que se puede alternar el deporte y el estudio de manera competitiva también. Aquí en la universidad pues estamos incursionando y promoviendo mucho el voleibol. Esperamos pues que podamos ir también entrenando y consolidando a nivel municipal para efectos de que a futuro tengamos también un semillero competitivo. Y esto alienta no solamente a los estudiantes sino también a la comunidad, porque aparte de hacer parte de esta alma mater, pues también podemos entrar a practicar diversidad de deportes.